bounces through your eyes. Buenas noches, chavalada. Bienvenidos a un episodio más de La Fiebre Viguesa. ¿Qué por qué hacemos este programa? ¿Por qué hay episodio tras episodio? Por vosotros. No, no os conocemos en persona y a nosotros lo que nos importa son los huesos con carne. Lo hacemos porque un buen día María José Domínguez, nuestra productora, nos convenció bailando una bachata. ¿Y qué bachata? Empezamos como nos gusta, banda sonora, con música, cantautor celestial. Estamos aquí en Vigo, en La Pecera, en la noche musical viguesa, con Yo me lo monto solo, nombre largo. Yo me lo monto solo es un artista, una declaración de intenciones o casi el resumen de la vida de cualquier hombre que lleve más de 5 años casado. Bueno, pues lo has definido muy bien, lo has definido muy bien. Puede ser todas las cosas, puede ser un artista, un tío solo con una guitarra como yo, un chico soltero también, se lo monta solo como yo, y la otra era una declaración de intenciones. Sí, no, a mí, claro, yo me lo monto solo. Claro. Lo decidí a los 14. Ah, vale. Yo depende de las circunstancias, pero bueno, si te lo tienes que montar solo, mejor que me lo acompañado, ¿no? Tus composiciones, en tus letras, yo te voy a pedir que recites, cual rapsoda alguna, un corazón partido, un hombre roto, un alma errante. ¿Es verdad ese rumor que dice que fue María Teresa Campos quien te partió el corazón? Ay, no me lo recuerdes. Sí, bueno, más bien Terelu, porque me dice ahí un... Que trabajaba en Brescas. Era muy fresca, pero no, qué va. No, sí, me gusta cantarle al desamor. El desamor para mí es la cuna de la composición, porque cuando te dejan, estás hecho polvo y ahí herido, pues es cuando sale tu yo interno y donde, bueno, en mi caso por lo menos, y puedes componer pues con un poquito de gracia y tal, y reírte un poco de lo malas que son las chicas cuando nos dejan, ¿eh? Pero tú hablas de amor y yo solo estaba escuchando hablar de sexo. Igual yo es que soy un tío muy simple. Utilizo metáforas, como por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir yo? Cómeme todo, en mi canción estrella, habla de un chico que trabaja de cocinero en un bar de tapas y se enamora de una clienta, la cual no le hace caso. Entonces le dice, cómeme todo. Pero es cómeme toda la comida, claro. Yo cuando escuché cómeme todo, yo vi una transposición de la crisis económica y geoestratégica internacional y el vacío existencial del ser humano buscando la ontología fundamental. Y que la evidencia, sí, en un verso, que sale del alma, cómeme todo. Es que eso es muy Dostoyevsky, eso es demasiado profundo. Yo soy más simple que un yogur. Entonces, no, yo me refiero a comida. Y a generalmente, pues eso, en este caso, cómeme todo, chica de Pull&Bear, chicas que nos ignoran, a los pobres chicos, y algo hay que hacer, hay que cantarle el desamor. Ring, ring.
las modernas no tienen corazón. Y te preguntaba antes, entonces, ¿se puede decir coño en televisión? En esta sí. ¿Con qué bombean la sangre? Pues con nada, con nada. Las modernas lo único que tienen son complementos, como el reloj Casio, el flequillo, van todas igual, pero corazón no, porque son frías ellas, las modernas. ¿Qué moderna te ha hecho daño? ¿A qué moderna amas? Yo me lo monto. Ellas, no, a ninguna en concreto, pero a cualquiera que me acerco me trata muy mal las modernas, no sé por qué, voy a empezar chicas del Arenal, hoy voy a salir por el Arenal, voy a empezar con las pijas, porque las modernas me tienen... Contento me tienen. Gracias, Vigo, ha sido un placer, yo me lo monto solo. ¿Estoy así bien, César? ¿Así? ¿Quedo bien? Momento importante, porque para mí es relevante la felicidad de César, nuestro hombre con cuerpazo Full HD y teleobjetivo de 4K. César y su agencia Sweet Models Community con sus chicas estuvieron en el Casino La Toja, en lo que fue el evento, el desfile del milenio, ahí, a beneficio de Down Vigo. Pero nos lo explica mejor nuestra supernova María Mundi. Buenas noches a todos y bienvenidos al Gran Casino La Toja. Con nosotros en representación tenemos a María Fente y a Enrique Sendín. ¡Buenas noches! Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué ha sido más emocionante? La organización, o sea, todo ese despliegue de coreografías, de trajes, de ir y venir, de montaje, o el desfile en sí. Bueno, a ver, el desfile empezamos hace... Este proyecto empezó hace un año. Ha sido un año de trabajo increíble con los chicos de Down Vigo y demás. El subidón que tiene el desfile no lo tiene nada. Es alucinante. O sea, la preparación, el coreografiar todo, estilismos, probar. Y ya la puesta en largo que habéis podido ver hoy es lo que es nuestro trabajo. O sea, es que realmente es lo que más adrenalina tiene y lo que más nos gusta, yo creo. ¿Tú qué opinas? Sí, es como poner un broche final a pues, un proyecto que ha sido sobre todo muy emotivo. Porque, bueno, realmente lo que más nos llena es poder ver la cara de los chicos que han trabajado en el proyecto y ver que están entusiasmados y que lo disfrutan tanto, bueno, más que nosotros, porque, claro, están viendo en una pasarela sus diseños. ¿Cómo notaste al público?
Ah, pues muy bien. Estaban todos muy receptivos y yo creo que les gustaron todos los diseños. Habéis podido conocer además una parte importante de los niños, de los chicos de Down. ¿Los habéis conocido un poco? Sí, ¿cómo son? Todos encantadores, son encantadores. Y la verdad es que los diseños de esos niños son increíbles, son una pasada. Fernando Molina, presidente de la Asociación Down. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, María? Estamos encantados, estamos contentos. Súper contentos, súper contentos. La verdad que la muestra de solidaridad de todas las personas que han participado en esta gala, nos hace ser pequeñitos, ¿no? Yo creo que, muy contentos. Dentro del backstage. Bueno, es de Natalia, igual me mata si la cuento. Natalia, perdona. El can-can que todo el tiempo se le caía el bajo y venga a subir el bajo. Y hay un momento crisis. De repente Natalia bloqueada, casi dando vueltas sobre sí misma, en plan, ¡el can-can! ¡El can-can! Y, y María y yo tiras por el suelo poniendo alfileres dentro de una falda, o sea, así. Estas cosas son muy normales, pero es lo que le da el rollo. ¿Tienes algo que decirle aquí a Fernando Varela? ¿Cómo lo ha hecho? Dile la verdad. Estupendamente. Lo habéis hecho los dos estupendamente. La verdad que, lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Yo creo que el público ha estado bien, pero vosotros hicisteis participar al público y, bueno, que fuera la noche más agradable. Bueno, que sepas que tú lo has hecho bien porque estabas a mi lado, ¿eh? Hombre, no tenía ninguna duda, María. Ya sé que tú eres la diva de esta noche. Yo simplemente vengo a apoyarte a ti y aportar un pequeño granito de arena, como le decía Fernando, pues para esta causa. ¿Cómo has aportado con vosotras? ¿Con el tema de los ensayos, con la coreografía? ¿Ha sido muy estricto porque le pegamos? No, muy bien, muy bien, sí. Hombre, hoy se ha puesto súper estresado, vamos. Que amiga César, César estresado. No. Sí. Pero muy bien, tiene mucha paciencia, porque es que yo por lo menos... Cuéntanos cuántas niñas erais, exactamente. Éramos 17, 18, creo. Como para no estresarse.
Agua mineral natural Aguasana, ligera, saludable, refrescante y equilibrada. Aguasana, indicada para dietas y perfecta para preparar alimentos infantiles. Aguasana, quita la sed y te cuida. Agua mineral natural Aguasana. ¿Quieres disfrutar de un crucero de 8 días y sin sorteos? Tras el éxito obtenido, Tempu Correduría de Seguros te regala 8 días de crucero por el Mediterráneo para dos personas con las mejores navieras. Un regalo seguro solo por contratar o traspasar tu seguro de vida o pensiones y convertirte en cliente integral. Estaba harta de tener un seguro en cada sitio. El de vida en el banco me salía carísimo. En Tempu me asesoraron para contratar el más adecuado. Entra en tempu.es o infórmate en el 986 26 14 26. Tempu Correduría de Seguros, Avenida Madrid 18. Primero Vigo. Navegamos por el pentagrama de la pecera Juan Ulises a la búsqueda de sirenas y nos vamos al grupo de Body Suite. Sweats para la fiebre viguesa. ¿Cómo se pronuncia? Booty sweat. ¿Otra vez? Booty. Pero muy sexy. Dilo delante de la cámara así sexy. Booty sweat. ¿Qué significa? Sudor del culito. Eso. ¿Quién le ha puesto ese nombre? A casualidad. Un zumbao. Un zumbao, claramente. La voz del grupo, ¿no? Bueno, voz no. Hacemos lo que podemos. Aquí realmente más que voz hay actitud. Pero el grupo es de blues. ¿A quién se le ocurrió formar el grupo? Bueno, este grupo surge por la casualidad de juntarnos músicos con alma, esencia negra, que estamos aquí en Vigo, por dar un poco solución a ese problema de que la gente necesita música negra, necesita blues. Y decimos, bueno, pues nos sentímoslo. Diana Ross, ¿a que la tienes? Diana. No tiene nada que ver con el sudor del culito. No, sudor del culito, un xogo de palabras que fixemos a raíz dun tema de Albert King que tocábamos, no sé, o día que se llamaba Cold Sweat. Pero como Cold Sweat es tan típico usar un nombre de un tema de blues para una banda de blues, y se lo vamos a hacer un poquillo más macarra, porque a nosa actitud es muy macarra.
las fans, ¿qué es lo más raro, lo más loco que han hecho por vosotros? Nada. Yo sí tengo anécdotas. A ver, cuéntanos una. Tirarme sujetadores en pleno directo y algún sujetador incluso colgarse una pala de guitarra y sentir peso y decir, joder, este sujetador pesa, tiene que llevar un contenido bastante importante. No llevaba relleno. No, era contundente, de tamaño. ¿Y cómo hacéis para inspiraros? ¿Por las chicas? ¿Por el alcohol? ¿Porque Galicia es muy bonito y llueve mucho y os deprimís y queréis contar historias? Pues coches todo que acabas de decir, un par de detalles más, mételo en una coctelera, agitas y sale Booty Sweat. Sí. Es el blues. O blues trata de falar las cosas cotidianas, lo que nos pasa a todos. Todos follamos, todos bebemos, todos salimos de juerga, todos nos enamoramos. Todos, y los que están en casa seguro que están viendo el programa, que no lo hacen, dirán, no todos, pues que se vengan. No todos, tú estás seguro que todos, que vengan a nuestros conciertos, que se van a enamorar del ambiente. Galicia históricamente hay moitísimo blues, pero blues de esencia. O blues que se cantaba neses cortellos donde a xente se xuntaba cunha pandereta a cantar as súas historias, os seus desamores, os seus problemas. Eso era blues? Eso era blues auténtico. O que pasa que, claro, estaba adecuado, digamos, a música tradicional galega, pero incluso métricamente podemos encaixar dentro do blues norteamericano, por decirlo de alguna maneira, o blues eléctrico. Yo creo que podemos chegar a facer unha mestura bastante interesante nese sentido. Bien, pues muchísimas gracias, chicos. ¿Queréis decirle algo a vuestras fans antes de que empiece el concierto y os empiecen a lanzar sujetadores a saco? Que estén usados los sujetadores, por favor. El siguiente reportaje que van ustedes a disfrutar y a sufrir a continuación puede herir gravemente sus sensibilidades en caso de que las tengan o también de aquellas personas que estén a su alrededor. Lo más recomendable es ver la televisión de espaldas. Hoy celtistas y deportivistas somos uno, un mismo objetivo, un mismo sueño, un mismo corazón, porque los dos queremos la derrota de la Almería, unos por la permanencia y otros por la UEFA, todos unidos. Vamos a preguntarles a los celtistas hasta dónde llega su alma. No ves tú centrado en el partido, a mí. Es un partido importante. Estamos las dos aficiones que queremos lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Tú, por ejemplo, ¿por qué serías capaz de sacrificar, de ser la victoria del Depor? Por ejemplo, una chica del Depor muy guapa, Beyoncé, ¿estarías del Depor? Ahí pides de más, tiene que ser muy guapa, muy guapa. E ainda así no me faría el Depor. Imagínate que aparte de guapa es multiorgásmica. ¿Serías aún así sin ser del Depor? Ese do Celta fixo. No, pero es del Depor. No, sé multiorgásmica, do Celta. Aquí estamos con aficionadas celtistas de pro. ¿Habría alguna posibilidad de que, por ejemplo, animarais al Depor? Yo qué sé, Hugo Silva, ¿te lo echas como novio? No. Hugo Silva. No. ¿Mario Casas? Sí. ¿Christian Grey? Probablemente sí. ¿Conoces a una chica? Es del Deportivo de La Coruña. ¿Estarías del Depor? No.
Vale, no conoces una chica cualquiera, conoces una supermodelo, multiorgásmica y ninfómana. ¿Qué? ¿Y María del Depor? No, tampoco, no creo. No creo, no, no creo. ¿Conoces a dos gemelas, supermodelos, ninfómanas y multiorgásmicas? No, no creo tampoco. No creo, joder. En Qatar, en el Mundial de Balonmano, se pagaba la afición porque animaran a Qatar, a españoles. ¿Qué tendrían que pagarte a ti para animar al Depor? ¿Cómo van a pagar? Pero seriedad. A ver, piso en Orzán. ¿Piso en Orzán? Abono para todos los partidos del Depor. Hola, hola, Darúa Real. Hola, Darúa Real, que Orzán. Barra libre en todos los bares de la Coruña. Yo no bebo, son de augas. ¿Qué cantidad sería necesaria para que fuerais a Riazor a animar al Depor? Vamos a ver, os ponen un piso en Orzán. No sé, un piso. Bueno, sí, se puede. Un piso, pero no comprado. Os lo dan para ir a animar ese fin de semana. No, eso no, por favor. Vale, ese fin de semana, aparte del piso, tenéis barra libre en todas las tiendas de ropa de La Coruña. Ropa, todas. Las que yo quiera, sí. Sí. Si no, las que bien, yo también. Tenemos a un subversivo que hoy incluso va con el Almería. Le vemos ya los colores del sur. Poco Almería. No hay nada que te pueda hacer desearle un bien al Depor. Nada. Es que me sueño ver jugar al Depor en Barreiro. Pero tú imagínate una supermodelo, deportivista. No. Coches, aviones, barco. Nada. Imagínate dos supermodelos gemelas. No daría abasto con ellas, nada. Entonces, para no dar abasto, vais. ¿Qué habría que ofrecerte? Por ejemplo, conoces a Mario Casas, es del Deportivo de La Coruña. ¿Te harías del Depor? No. Christian Grey. Pues sí. Imagínate que te ponen, no sé, una en el Orzán, un piso a pie de playa, un deportivo. No. Que te ponen, perdón. Imagínate que te ponemos un deportivo a pie. Ni de coña. Es que no, es superior. Es un tema ya de toda la vida. Que yo no le quiero mal al Depor, a mí me gustaría estar en Coruña en el derbi celebrando las victorias del Celta y poder tomar una caña fuera, pero no lo acabo de ver. ¿Habéis estado alguna vez con alguien del Deportivo de La Coruña? ¿Cómo os lo imagináis? ¿Cómo? Estar en plan como... Así, yo como un chico. ¿Cómo fue esa relación a la hora de los partidos? No veíamos el partido. Nos dedicábamos a hacer otras cosas. Y a la hora de comentarlo, lo obviabais completamente, como con los suegros. Él me vacilaba a mí, yo le vacilaba a él, depende. En Qatar, a la afición española le pagaron en el Mundial de Balonmano por animar a otro equipo. Imagínate, ¿dónde estaría tu tara? Un piso en el Orzán y un Ferrari. Animar, no tienes por qué ser del Depor. Vas al estadio. Un piso allí en la. Allí en Coruña está abierto. Pero un piso alquilado para el partido, no en propiedad. Ah, bueno, joder, ya. Vale, un piso alquilado. Me valdría. No hace falta subir a barra libre ni nada. Disfrutaría del lugar, sí. Coruña me gusta, no hay fallo. Estamos celebrando la gran fiesta del Celta y lo hacemos con la orquesta Panorama. ¿Por qué? Pues vaya pregunta. Porque yo creo que... No, pero estas son las fiestas de la juventud de toda la vida. Yo soy el barrio y no viene por el intentaba colarlo, vale. Hombres con instrumentos pequeños que crean gran música, ve esa bonita dualidad. Ellos son Family Folk, estuvimos con ellos en el contrabajo. Your carnival, pretty soon.
Bienvenidos al Contrabajo, hijas de granjeros de Oklahoma, porque hoy estamos aquí con Rubén y con Bosco, con Family y con Folk, tocando las teclas desde Tennessee hasta el Mississippi del auténtico folk americano, como demuestran sus instrumentos. ¿Cómo nace esta locura de experimento? Ante la necesidad de que dos barcos sin rumbo se encuentren en el vasto océano, pues a veces pasa que te encuentras con 36 cuerdas y te enmarañas en ellas, echas el ancla y de ahí nace Family Folks. A mí esto me pasó 3 o 4 veces, pero claro, yo bebo mucho. ¿Cuál es tu versión un poquito más prosaica que la de tu compañero? Yo bebí mucho y encontré muchas cuerdas y empezó Family Folks. ¿De repertorio tenéis? El repertorio es de lo más surtido. Por ejemplo, Enrique Iglesias, Manolo García. Sí, tocamos todos esos palos y algunos cojones también. Y nada, no, bueno, vamos a hablar de música entonces. ¿Qué tocáis? El repertorio, vamos a ver, realmente, tanto vos como yo, pues no sé, somos muy esponjas, nos gusta la música desde hace mucho tiempo, escucharla y no sé. A la hora de consumir, te puedo decir lo que consumimos y luego de lo que uno come más o menos, la mierda más o menos sale de una vez de todo eso. Entonces, no sé, escuchamos desde rock and roll de toda la vida, o sea, de los 50 a soul. Yo qué sé, es música, garaje, clásicos, no sé, para nosotros, por ejemplo, Bob Dylan, Tom Waits, pues son unas referencias también, los Faces, los Pogues, no sé, y la mezcla de todo eso, con muchísimas cosas más que ahora no me acuerdo, pues es lo que sale, Family Folks, bueno, es un poco música de hace tiempo ya, vamos. ¿Existe público en este momento en los circuitos gallegos para este tipo de música tan purista, digamos? Sí. Muy bien, conciso, muy televisivo. ¿El inglés en sí es una fortaleza o es un problema? Ni una fortaleza ni un problema, es decir, a la gente a la que le gusta el folk, le gusta la americana, le gusta la música buena, viene a verla, sea en castellano, sea en gallego, sea en inglés, como nos ha tocado a nosotros, venimos, yo voy. Ellos vienen, todos vamos. Agua mineral natural, agua sana, ligera, saludable, refrescante y equilibrada. Agua sana, indicada para dietas y perfecta para preparar alimentos infantiles. Agua sana, quita la sed y te cuida. Agua mineral natural, agua sana.
Hacemos vídeo. La fiebre viguesa acaba. Grandes noticias para todos, sobre todo para vuestra salud mental. Como nos encanta Nietzsche y su eterno retorno, acabamos como empezamos. Por causa y motivo de María José Domínguez, nuestra productora. Nos vamos a la iguana, a la tercera Soul Jam. Bless my soul, you know, 16 times, why do you care? I know the day older I'll be there. Peter, don't you call me, cause I gotta go. I owe my soul to the company store. Esta tercera jam, ¿de dónde viene y en qué consiste? Primero, esta tercera jam viene porque después de la primera y la segunda quedamos con muchas ganas, creo yo. El tema de esta jam, en la edición para televisión original del show de The Supremes y The Temptations, las siglas en inglés del espectáculo televisivo lo llamaron Taking Care of Business, cuidando del negocio. Yo creo que aquí, aunque en el cartel no quedaba muy bien, aquí la idea es un poco lo mismo. En Vigo a todo el mundo le gusta este tipo de música, pero hay poco movimiento. De hecho, alguien se sube a tocar un tema de estos y todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe cómo es. Entonces, la intención, pienso yo, es un poco fomentar ese tipo de música, ese tipo de consumo de esta música que a la gente le gusta, pero que no tiene oportunidad. ¿Por qué ese enfrentamiento entre Supremes y Temptation? Porque es la música negra, ¿no? Que al final todos queremos ser negros, sentir ese swing, ese flow, que desgraciadamente no lo tenemos. ¿Cómo se prepara una para ser negra? Eso se tiene que sentir. Eso lo tienes que llevar dentro. La jam de hoy? Pues muy bien, con mucha gente y que salen muy contentos por este espectáculo que brindamos aquí para la gente. La posibilidad de escoger grupos, aunque ya estén muertos, aunque sean chope, que te gustaría ver en una jam, ¿qué dos grupos mezclarías? Hombre, yo mezclaría a los Who y a los Doors, y ya me podía morir ese día. Los Rolling y Beatles, tal vez. Me encanta Nina Simmons, por ejemplo, y Ray Charles, por supuesto, me molaría un montón. Una fantasía musical así, sucia, perversa, no sé, Backstreet Boys con One Direction. Sería un poco... Un poco zumba. Un poco zumba, sí. Una mezcla ahí. Pero estaría guay, las mezclas molan también. Hoy he decidido animarme y animarte, por eso traigo mi ante. No es cuestión de hacer.
por ejemplo, para compartir piso, piso de estudiante, ¿qué preferirías? ¿Backstreet Boys, Bob Marley, Los Doors? ¿Por dónde tiras? ¿Las Spice Girls? Las Spice Girls, mejor. Con Janis Joplin. Me encantaría, o sea, pudiera resucitar, aprender, o sea, si se pudiera transmitir a su voz, se pudiera aprender a su voz por las mañanas. Si ese café que me pisara por las mañanas llevara un 1% de su voz, me encantaría poder convivir con ella. ¿Qué crees que sería mejor para compartir piso femeninas de Vigo? ¿Heroínas? ¿Marvelton? ¿Quién da más problemas? Hombre, no las conozco tantos, pero yo soy más de las heroínas, soy más underground, así, más Velvet y bueno, me gusta más esa onda, sí. ¿Hombres G, Siniestro Total, Auri? ¿Cuál? Cante que me acabo. En cuanto a Layan, ¿qué mezclarías más? ¿PSOE con Podemos? ¿PP con Ciudadanos? ¿PP con Podemos? Yo los metería todos en un paquete, les pondría un sello y los mandaría muy lejos. A todos, muy lejos, muy lejos. PP con Podemos, para ver qué pasa. ¿Te gusta lo fuerte, lo duro? Claro, joder. ¿Cómo sois a la hora del playlist, de la creación de las listas? ¿Asamblea tipo Podemos o más jerarquía como el Partido Popular? Aquí hay una jerarquía muy estricta. ¿Adrián Soya? No. No. Tú sabes cuál es la jerarquía, no lo sabes. Te lo yo, te decir. Yo trabajo en televisión, no sé nada. Mójate. Aquí la jerarquía es Güiza. ¿Quién manda realmente? ¿Güiza o sabemos que es Adrián Soya? Bueno, es una pregunta complicada. Adrián Soya es el tercer hombre. El Adrián está en todas, ¿eh? El tío. Es incombustible. No para, ¿eh? ¿Y cómo maneja los dedos? Chicas, venid a ver una jam session. Como se te pregunta algo positivo sobre Güiza, no vamos a tener batería en la cámara, mejor te pregunto algo negativo. Para lo bien que canta y lo mucho que curra, tenía que estar haciendo más cosas.